Mi gente, buenos días, buenas tardes y si no nos vemos, buenas noches. Como siempre, muchísimas gracias por volver al canal. Estoy muy agradecido de que estén acá. Mil y mil gracias. Hoy se me va a ver el pelito un poquito raro porque me tocó ponerme esta gorra. Está haciendo un calor tremendo en Orlando. Bueno, sin más preámbulos, ¿dónde estamos hoy? Como lo pueden ver, estamos en el famosísimo Epcot. Este parque se inaugura el 1 de octubre de 1982. La idea original de este parque no era un parque, era construir una ciudad utópica para que fuera ejemplo de las ciudades del futuro. Esa idea era del creador de Disney, del señor Walt Disney. Otra vez, Holly. Disney. La idea de él era construir una ciudad utópica, ¿no? Pero después de que él murió, la gente ya de la corporación revisó los números y dijo, no, hermanos, la verdad es que sale muy caro que nosotros vayamos a administrar una ciudad. Entonces decidieron, no, hagamos otro parque y hacemos un par de atracciones que tengan que ver algo con el futuro, con el recorrido sobre la historia de la Tierra, de la civilización y bla, 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 yaquiris, maquiris, y aquí está ese parque ahora. Pero la gente dirá, ¿qué es Epcot? Epcot no es más y nada menos que un acrónimo que significa... ¿Qué significa qué? ¿Qué significa? Experimental. Comunicación. Experimental. Comunidad Prototype of the... Es Experimental Community Prototype of Tomorrow. Ah, ¿vieron? ¿Qué tal es inglés? Ya casito. Aquí está el Spaceship Earth. Una atracción clásica de este parque, pero lastimosamente tiene el título de que ya está muy obsoleta. Les voy a contar cómo nos fue. La verdad es que hace un recorrido histórico, yo ya había venido alguna vez, y cuando lo hicimos me pareció que era muy malo, pero hoy les puedo decir que han renovado los animatrónicos, que el recorrido histórico es súper bacano, pero al final, digamos que ya cuando llega la era moderna, le ponen a uno un video acerca del futuro. Pues yo entiendo que a la velocidad en la que está cambiando el mundo y cómo va la tecnología, seguramente si hoy montaran una atracción basada en el futuro, en 5 años estaría obsoleta. Entonces ahí les voy a dar la razón. Pero el recorrido, hermanos, miren, muy bacano, muy educativo, muy entretenido. Y tiene unas cosas impresionantes. Les voy a dejar unas imágenes de lo poquito que pude grabar, porque es bien oscuro, pero es muy chévere. Epcot está dividido en 2 grandes áreas, el área del Future World y otra área que se llama World Showcase. La primera compuesta por atracciones innovadoras que tratan de demostrar cómo se puede aplicar la tecnología. Y la segunda está compuesta por 11 pabellones de diferentes países que intentan mostrar lo mejor de su cultura en cada uno de los pabellones. Por ejemplo, este, aquí estamos en Francia. Y de verdad, uno siente que está en Francia. Pero es una réplica de la Torre Eiffel. Esta escenografía parece que estuviera en un techo en París. Violento.
Acabamos de salir de Ratatouille. Tremendo, hermanos. De verdad, muy bacano. Porque todo el tiempo lo hacen sentir a uno así, pequeñito, como un ratón de verdad. Los carritos son súper bonitos. El 3D, tremendo. De verdad, tremendo viaje. Vale totalmente la pena hacer la fila. Pero claro que es que mire esa fila. Ahora está de 80 minutos. Miren eso. Está tremendo. Y está haciendo un solazo. Yo hoy me vine disque en pantalón porque pensé que iba a hacer frío. Pero parece que la embarré. Estamos por aquí en el área de Francia. Yo que he ido a París sin chicanear, ¿no? Sin querer chicanear que he ido a París. Les puedo decir que sí se parece un montón. Un montón. Se siente uno en un pedacito de Francia. Está violento. Ahora vamos a ir a almorzar y les cuento a ver cómo nos va con la comida. Bueno, ¿cómo se ve este almuerzo? $32. Medio pollo, unos frijolitos, una tostada, papitas, unas costillitas y nosotros trajimos las bebidas de la casa. Pega duro, ¿te gusta? ¡Vamos a comerles! Bueno, ya cambió el clima. Ya el clima se puso un poquitico más gris. Y ahora estamos llegando a Japón. Miren esta cosa tan impresionante. ¿Qué tal esto? Mírenlo. Plan. Ah, ¿eso es chino o es japonés? Bueno, no, la canción es china o japonesa. Ya que estamos por aquí, vamos a ir a ver una tienda que hay acá de Japón. A ver qué tal, qué cosas nos encontramos. Mira, los muy famosos. ¿De dónde? ¿De Japón? Muñecas japonesas. $12.95. Ah, mire, esta sí es la propia. Lindas esas muñecas. ¿Sabían que los japoneses creen que los muñecos tienen vida? Y cuando se mueren tienen que heredarlos para que alguien los cuide. $16. Viene con un kit para que usted se haga su propio bonsai. Violento, me gusta harto. Mira que hay esferas del dragón. Vamos a buscar las esferas del dragón. Pero estas son en peluche. Mira, hay en peluche. Esta es una lámpara. Como ciertos amigos míos que son tremendas lámparas. Cosas de Dragon Ball. Ah, este sí es de Goku. Mira las copas para tomar aguardiente de Dragon Ball. Canten ahí. El cielo resplandece a mi alrededor. Vegeta. Si Vegeta viera ese muñeco. Se pone bravo. Camisetas. Ay, de verdad. Hay otras cosas, pero mire, estas son cosas de puros otakus. Si usted es otaku, aquí sería feliz. Hay un peluche con el caparazón de las tortugas. El caparazón de Koopa. Aquí está Pikachu. Pika. Está Eevee. ¿Se saben la canción de la Sailor Moon? No, es un caleidoscopio, es mi corazón. Luz de luna, guía mi amor.
A ver, ¿qué más hay por aquí? Un gato disfrazado de conejo. Está violento eso, para disfrazar a su gato. De Pokémon, de conejo café. Violento. Está bacana la sombrilla. Piensan en todo. 169 dólares valen esos zapatos. No sé cómo se llaman los zapatos. Ah, miren lo que hay en las muñecas, 60 dólares. Pero están violentas. Si eso vale las muñecas, ¿cuánto vale un kimono? Mire, un kimono de niña vale 40 dólares. Su madre. Oh. Mire, si usted es bien otaku, de verdad que aquí sería feliz. Ahí hasta un traje de ninja. Marín, que se lo venden por tallas y todo. Le regalo para mi profesora. A ella le gustan estos lapicitos. ¿Su profesora es otaku? No. Viejos, no se pueden probar los kimonos, no hagan eso, es peligroso, los van a regañar. No están caros para los precios de Disney. Yo sé que a veces me escuchan mucho decir eso, pero es que Disney es carísimo. Y usted ve esas cositas así a 10, 11 dólares, 15 dólares, y lo empieza a pensar, cree que están económicos para estar aquí en este parque. Ay, mire, armas de verdad. Su madre, 170 dólares. No, la verdad yo prefiero comprarme un sable láser de Star Wars. Pero esos están demasiado. Ay, no, estoy empezando a creer que soy más otaku de lo que yo creía. Yo lo que había leído era que en cada espacio de Disney iba uno a encontrar personas de ese país al que iba. Mira, por ejemplo, las señoras que atienden la caja dicen que son japoneses, porque Disney tiene un programa de intercambio para que personas que viven en ese país vengan y trabajen en estas áreas. Entonces usted en el área de Marruecos seguramente va a encontrar un marroquí, en el área de Italia italianos, en el área de Francia franceses, y en el área de México obvio va a encontrar mexicanos. Más otaku que un kawaii. Mira, aquí están. Pikachu. Hizo su debut en los juegos de Pokémon en 1996. Doraemon. Doraemon es mejor conocido en Japón como un gato robótico que fue enviado en el tiempo para ayudar al joven Nobita. Oh, demasiado. ¿Él es famoso? Yo no conozco a estos. Bueno, conozco a Pikachu y a Doraemon. ¿Y ese es famoso? Hello Kitty, claro que sí. Full name es Kitty White. Una vez hubo un rumor en internet, es que Hello Kitty no tenía boca, porque la creadora tenía una hija muda. Yo no sé si es verdad. Bueno, mi gente, vamos saliendo del área de Japón. Y como no quiero que se aburran de mí, pues hasta aquí llegó este video por el día de hoy. En un próximo video espero mostrarles un poco más de las atracciones del parque. Además de eso, voy a hacerles un video exclusivamente de las 11, de los 11 países, para que vean qué hay en cada país. Miren nomás esta zona de Japón, que es tremenda, hermanos. Y así imagínense que hay 10 países más. Como siempre les digo, mi gente, muchísimas gracias por haber venido hasta el canal. Pórtense juiciosos, no se les olvide compartir el video, hasta en sus grupos de oración. Y suertes que les digo. Nos vidrios, perritos. Chao.